Bueno, hoy cumple 20 años el álbum debut de una bandaza británica que es Coldplay. 20 años porque fue lanzado el 10 de julio de 2000 en Reino Unido. Vamos a escuchar el tema Yellow, que pertenece a ese álbum. Ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa en 2002. Qué bien. Mejor álbum británico en los Brit Awards. En principio pensaron que lo iban a grabar en 2 semanas. ¿Cuánto tardaron en grabar el primer álbum Coldplay? 3 meses. Un año. 14 días. 7 meses tardaron en hacer parachute, así, paracaídas se llama este primer álbum que lanzaron en el 2000, pero la banda venía ya desde el 96. Como fue paracaídas, tardaron mucho, claro. ¡Muy bueno! Muy bueno. Arroba soy listorti, ok. Acuérdense que ahora también en TikTok. Estúpido. Bueno, en principio pensaron que la grabación iba a durar eso, duró mucho más. Parachute está en el puesto 12 en la lista de los 20 discos más vendidos del siglo XXI, pero en el Reino Unido. Uh-huh. Y también está en el libro de los 1001 discos que tenés que escuchar antes de morir. Un libro que hizo Paul Schott, un crítico. La banda vino a nuestro país 2017-2018. Y el sábado 6 de marzo de 2021, si todo sale bien y no hay pandemia, se reprograma el recital de Soda Stereo, perdón, en el que va a participar Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Sí, en la pantalla. Es por pantalla. Es por pantalla, claramente. Totalmente, por pantalla. Reprogramada los recitales que tenían previsto Soda Stereo para marzo del año que viene. Y hace un par de días Coldplay participó de un festival virtual para cantar para juntar fondos para combatir la pandemia, para las búsquedas que se están haciendo de las vacunas. Coldplay fue una de las bandas que colaboró, como lo hizo también Miley Cyrus, Shakira y muchos otros. Así que hoy celebramos el cumpleaños 20 de este primer álbum de Coldplay y festejamos también el cumpleaños adelantado de Richie Sambora. Que... ¡Basta! No, por ojalá favor, le traiga mala suerte, porque no se festejan ante los cumpleaños a Ricky Zambrano. No es Zambrano. subí. Qué bien Coldplay, Qué bien Coldplay. ¡Metele un puazo! ¡No! ¡Metele un puazo en plena pandemia, Coldplay, por favor! A ver cuánta ayuda llegó de Coldplay acá al país. Háganme el favor. ¿Qué tiene que ver? La ayuda para descubrir vacuna era. No, no importa, pero hay que ayudar al pueblo argentino, ¿no? A Inglaterra. Está bien, ¿no? Para hijos de puta, bueno.